viene otra ave que es pariente de ella. Ahí está, su pico salió. Qué lindo para filmar. Y viene el negro, que es idéntica, pero es negro, se mete al nido y se come dos huevos de los tres. Y pone dos huevos. Pone otros dos, ¿eh? El negro. Pero no ha construido el nido, no ha hecho ningún trabajo, no ha hecho nada, ¿no? De frente tira su polvo con su macho y la hembra viene y ¡pah! Se come los dos huevos de los tres que ha puesto la oropéndola y le deja tres huevos, ¿no? Uno que es de la oropéndola y dos de la negra. Entonces, la oropéndola a su vez vuelve a venir, cuida, incuba, es muy amorosa con sus crías y revienta los tres polluelos, que son muy parecidos, ¿no? No puede distinguirlos. Los cuida, los protege, les da de comer, busca gusanitos, insectos, pequeños animalitos, frutos y los alimenta a los tres. Eso dura más de 3 meses, hasta que los pichones se empluman y después salen a volar. Y salen a volar los tres. Uno de la oropéndola y dos del negro. Y ese conchudo del negro es una plaga que se mete a robar frutas, se mete la papaya. Y la oropéndola es la que lo tuyo. Parece que la vida también es.